Bienvenidos esta y todas las mañanas a la información más variada y verás aquí, en Ciudad Capital. Un programa noticioso con el pensamiento crítico de Jorge Heras y Eduardo Villalugo, quienes tocan todos los ángulos de la información para conformar un análisis de capital importancia. Así, usted sabrá realmente lo que sucede. Ciudad Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a esta ciudad capital, capital de todos, todas, todos, quien buscan estar informado, quien quieren analizar los temas y que además, pues bueno, ya sabe, le buscamos dar toda la información desde temprana hora para que genere su criterio. Agradeciendo a la 104.9, la número uno en la estación de Sevilla Network y que nos escuchan en toda zona costa, en Rosarito, en Tijuana y en San Diego principalmente, y también a usted que nos sigue en Zona MX, en Ciudad Capital BC, y pues en todos los rincones donde usted pueda sintonizar nuestra transmisión. De verdad le agradecemos que esté acá, y ya sabe que miércoles son miércoles de cruda para el buen Villa, Eduardo Villa, Eduardo Villalugo, que pues bueno, esa que no le gusta amanecer bien los miércoles, y por ello siempre traemos acá a nuestro compañero de Radar BC, Cristian Torres. Cristian, ¿cómo estás? Jorge, mucho gusto en verte nuevamente, pues ya tenemos rato, ¿no? Sí, ya. Que no nos miramos aquí en el programa, en la calle sí, pero pues aquí no. Y pues con gusto, ¿no? Estar nuevamente y saludar a todo el auditorio y pues a darle, ¿no? Con la información. Venga, le pegamos duro y vámonos con el análisis de capital importancia. Hablándole de frente, lo ponemos al día con el análisis de capital importancia. Así, usted sabrá realmente lo que sucede. Posible feminicidio. Localizan cadáver de mujer en Canal Tulichek, esta zona que prácticamente es un depósito de cadáveres. Realizan mesas de trabajo en el Ayuntamiento de Tijuana para hacer un censo de personas en condición de abandono. Confiscan 200 kilos de metanfetamina en Colonia Popular de Tijuana. Vacío en el combate a la inseguridad de San Felipe, renuncia jefe de la Policía Municipal Ramón Valdés. Análisis político con Rogelio Robles Dumas. El dato capital, ¿cuánto aporta el sector turístico a México y cuántas personas emplea el turismo? Importante, la pifia del día, tenemos dos. Otra vez el diputado Molina, ayer lo dejamos pendiente, comparte actividades de gestión social en las que no participa y se atribuye el trabajo. Y la segunda, Cuadra asegura que en 2024, si gana la presidencia, regresarán los restos de Porfirio Díaz a México. Increíble, ¿no? Pero bueno, ahorita le estaremos analizando. Pareciera ocioso hablar de Cuadri, pero no, sí es importante, además porque es representante popular. Vámonos de lleno con Zona MX, mi compañera Ana Lilia Ramírez. Ana Lilia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué información nos traes el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenos días, pues igual, aquí desde Tijuana, desde Zona MX. Y bueno, la novedad de estos días o de las últimas horas es de que varios colegios de abogados pidieron la destitución del secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Fernando Sánchez González, luego de la detención de estos dos agentes de la Policía Municipal que, uniformados y en activo, pues habían privado de la libertad y están acusados por el delito de desaparición forzada en contra de José Alberto Canseco Ramírez. Bueno, él era pues una persona trabajadora que tenía una empresa o una pequeña empresa de venta de dulces, unas dulcerías ahí en el Mercado Hidalgo. Lo privaron de la libertad desde el pasado 1 de septiembre, a la fecha no se sabe su paradero, y por ello pues los abogados consideran que debería de destituirlo la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero. Pero también en conferencia de prensa señalaron que por falta de resultados también debería de reconsiderar la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al fiscal general del Baja California, Iván Carpio Sánchez, y también al secretario de Seguridad, Gilberto Landeros Briceño, porque señalan los abogados, varios colegios de abogados, que no está cumpliendo pues con los objetivos en materia de seguridad, sobre todo porque el operativo anti homicidios de Tijuana pues no ha dado los resultados, pese a que tenemos más de 3,000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano resguardando la ciudad. Fíjate que en ese mismo contexto, el día de ayer tuvieron su audiencia, estos dos policías fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada, entre otros, sobre este comerciante, y estarán en prisión preventiva. Aquí tomó mucho tomó mucha relevancia porque pues básicamente cuando cometieron el atraco estaban vestidos y uniformados, utilizaron la patrulla, la policía municipal,
hasta la esposa decía que no era la primera vez que ellos privaban de la libertad a un comerciante. La esposa, la señora Lorena López, señalaba que cuántas privaciones de libertad han ocurrido que no han sido denunciadas. Incluso señala que ha sido amenazada para que ya no ponga denuncia, para que ya no haga mediático este caso. Y los familiares lo único que piden es que los policías hablen dónde está el paradero de su esposo, porque pues sus hijos lo esperan, y es así como se vive en el tema de seguridad en Tijuana. Y bueno, lamentamos mucho que ya no, ni siquiera se escondan y bueno, prácticamente traigan una placa que les da el poder de realizar todos esos actos ilegales, pese a que estos dos policías, Martín N. y Esteban N., cumplían con todos los requisitos de control y confianza. Pues señaló el secretario de seguridad que no eran infalibles, y bueno, no sabemos qué otros policías pudieran estar haciendo esto. Y también señalaban familiares de la víctima pues que pudiera existir dentro de la corporación municipal una red que entre ellos mismos se cubren para hacer estos delitos tan graves que nos afectan a los tijuanenses. Así es como se vive pues en materia de seguridad en Tijuana. Muchas gracias, Ana Lilia, excelente reporte, nos vemos el próximo lunes. Cuídense, saludos. Ahí tienen ustedes el reporte de Zona MX de Ana Lilia Ramírez, compañera periodista. Pues en efecto, Cristian, un escenario, tampoco es como que deben de renunciar todos, ¿no? Acá hay una línea muy clara de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de Tijuana, Fernando Sánchez, coordinador de la PEP, trabajador de todo lo que significó la corrupción durante la administración panista en este cuerpo policíaco estatal, pero que ahora, pintado de moreno y con asumiendo este cargo en el Ayuntamiento de Tijuana, pues ahí sí no ha dado ni un solo resultado. Sí, más que nada, la renuncia justificada sería por los resultados, no por este caso, porque bueno, son elementos de la corporación que finalmente ya estaban ahí antes de que él asumiera el cargo. Entonces pues sería muy drástico exigirle, ¿no?, la renuncia por este caso. Sin embargo, si ya lo ves en cuanto a resultado, pues vemos que la delincuencia sigue estando en Tijuana, y no solamente el secretario, sino el secretario a nivel estatal, que es uno de los puntos débiles de la administración, sí, de Marina del Pilar, un funcionario pues que se quedó en la época de los 80s, en la época de los 90s, que se le ve cansado, que cuando hay reuniones de gabinete en la noche pues no aparece. Entonces de repente sí hay como que puntos en general para buscar a lo mejor un cambio en el timón, pero por un tema en particular me parece que sería un poco exagerado tomando en cuenta, bueno, que finalmente pues no es su responsabilidad directamente de que haya malos elementos, ¿no? Sí. Finalmente en todas las corporaciones siempre los va a haber, y no por eso nos vamos a quedar sin manos policíacos. No, y además lo que sí tendrían que revisar, y de nueva cuenta vuelve pues a la luz este tema, Cristian, es los exámenes de control y confianza, ¿no? Que no sirven para nada, ¿no? Exactamente. O sea, siempre nos dicen que todos cumplen con los requisitos, pero pues finalmente habrá que ver, ¿no? Yo recuerdo que antes eran muy rigurosos, de repente como que estos exámenes los empezó a pasar todo el mundo y como que el tema pasó a segundo término, ¿no? En la administración de Peña Nieto. Cierto, y ya veremos este tema, porque miren, fue muy claro que estos dos agentes desaparecieron a este comerciante, y no solamente eso, le robaron $44,000. O sea, no, es demasiado evidente, y es un delito considerado internacionalmente lesa humanidad, y que el Congreso de la Unión lo acaba de tipificar como tal. Es uno de los delitos que más lacera a la sociedad, y que es muy evidente que fueron estos dos agentes. O sea, hay un video que así lo muestra, y las pruebas realmente pues indican que estos dos agentes, aunque aún todavía tienen la presunción de inocencia, pues cometieron este delito. Sí, efectivamente, y se considera de lesa humanidad porque finalmente es la última instancia, ¿no? La policía municipal o las policías en general son pues el último eslabón que mantiene la seguridad, que mantiene el equilibrio en la sociedad, y cuando estos tipos se presentan y empiezan a pues desaparecer personas, porque pues el problema para las personas, las familiares, es que pues nunca cierran este vacío, ¿no? Nunca pueden encontrar a sus familiares, y siempre, ¿no?, se quedan con este trauma, que es muy difícil superarlo, a diferencia de un homicidio, que bueno, es muy doloroso, uh-huh, pero sin embargo puede superarlo cuando es una desaparición forzada. Pues vemos el caso de Irma Leiva, ¿no? Sí. Que aún pues sigue buscando los restos de su
de su hijo, pese a que ya dice la fiscalía que no le creen, y lo entiendo por qué no le creen, uh-huh. que ya se confirmó el 99%, más del 99% de efectividad de las pruebas de ADN, y yo entiendo la desconfianza porque pues ahí se vinculó al ex procurador Antonio Martínez Luna. Exacto. ¿No? Oye, Cristian, hablando del tema, bueno, hablando del Tulichek. Tulichek. Más bien. ¿Cuánto? Saludo ahí a Luisillo que hay por ahí. ¿Cuánto? Para que usted que nos escucha en otra parte que no es Mexicali, el Tulichek es este canal que abarca de la colonia Villas del Rey hasta la zona de los Portales, muy pegado ya prácticamente en la zona de la Ahumadita. Una zona donde no solamente ha sido un confinamiento de basura, un depósito final de basura, un basurero clandestino, sino también pues ha significado un lugar donde se tiran restos, donde se tiran cadáveres, y perdón que utilice el verbo tirar, pero realmente así lo han utilizado tanto la delincuencia como el crimen organizado. Y esta zona al sur de Mexicali, ¿cuántas notas no te ha tocado ir a cubrir, Cristian, donde de nueva cuenta encontraron un cadáver, ya sea sumergido o flotando, o a los alrededores de este mismo canal Tulichek? No, pues nada más recuérdate que aquel viernes negro, al día siguiente quemaron por ahí, el lunes creo, cierto, quemaron un camión y lo dejaron ahí en medio canal Tulichek, creo que no sé cuántas horas se había quedado, la mañana todavía sigue ahí, y ha sido efectivamente, yo viví por ahí un tiempo y es una zona en donde pues pues cada rato, ¿no? Aparece cada vez que limpia, cada vez que baja el agua del dren, cierto, o cada vez que flota un cuerpo, pues desgraciadamente se ha convertido en una zona de pues factible para delincuencia por la falta de seguridad, por la falta de infraestructura y por la falta de tránsito ahí, ¿no? Ayer lo reportaba el mismo Radar BC, lo comentábamos acá en Ciudad Capital, se publicaba en NMAS, en Televisa, pues este cadáver de una mujer, la manera en que pues fue abandonado o fue llevado o depositado en este canal Tulichek, pues realmente resalta, ¿no? La hazaña, pues envuelto en una cobija, con aparentes lesiones de violencia producidas al parecer por arma blanca, envuelto en la cobija, envuelto en una malla ciclónica, pero además no solamente eso, Cristian, sino también sujetada con estos dos bloques de cemento para que se sumergiera, ¿no? Pero pues el nivel del agua y la misma corriente lo llevó a la orilla. Así es, finalmente es un canal de riego que no tiene tanta profundidad, ¿no? Uh-huh. Y pues además por ahí se hablaba, no tengo el dato confirmado, pero se hablaba de que puede traer unas esposas, ¿no? Ajá, estaba. Entonces ya nos habla de que pues no cualquiera tiene unas esposas. Exacto. Y habría que ver si la investigación apunta precisamente para algún cuerpo policíaco también, sí, porque en esos casos es muy común que gente sea los que traen esposas y que las utilicen para hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues ya con el caso de Tijuana, pues nos pone como preveniéndonos. Cierto. Sí, en efecto, como comenta Cristian, estaba esposado el cadáver. El Servicio Médico Forense a las 9 de la mañana dará una conferencia de prensa al respecto. Pues bueno, sabemos que sí, de acuerdo al reporte policiaco, sí traía huellas de violencia, varias heridas, y estaremos hablando de un feminicidio por el contexto en el que fue encontrado, por la hazaña en la que fue asesinada. Y esto se da a 24 horas, Cristian, de un asesinato en esta misma zona, podríamos decirlo, en Villas del Rey. Una mujer que ya dábamos cuenta el día de ayer, pues bueno, fue asesinada bajo un reporte que se da después de que el novio de esta mujer pues entregara una bolsa con ropa ensangrentada. Y se da el mismo día que lo hemos dicho en varias veces en esta mesa, Cristian, cuando van y buscan cadáveres en el Tulichek, encuentran otros. No estaban buscando restos precisamente Irma Leyva y la fiscalía. Así es, según me cuenta, pues no era mucha la distancia, ¿no? Donde se encontraba el equipo de búsqueda, y desgraciadamente encuentra este otro cuerpo, pareciera ya una constante. ¿Te acuerdas que lo mismo comentábamos en Tijuana, ¿no? En donde buscaban al niño y encuentran otros dos cadáveres. Pues pareciera que Baja California es un panteón, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí veíamos la imagen de lo que significó esta búsqueda, y no solamente eso, sino también pues la localización de este cadáver en el canal Tulichek. Un cadáver más localizado
en esta demarcación que ha sido, le repito, un depósito final de desechos urbanos, pero también de cadáveres. Y por otro lado, Cristian, hablábamos ahorita del tema de la policía y del tema de Tijuana. Ni en Tijuana, ni en Ensenada, ni en Mexicali, ni en Rosarito hay un censo y un tratamiento de manera directa a una política pública para personas en contexto de abandono o, como le gusta llamarle a la autoridad, indigentes. No hay un tratamiento, no sabemos cuántos hay ni de qué manera se trabajan. Vaya, el gobierno y las políticas públicas son igual, porque piensan que una persona en contexto de movilidad o migración, como una persona con un daño a su salud mental y una persona que se encuentra en la calle viviendo, para ellos es lo mismo. Y una persona adicta, ¿no? También. Sí, una persona adicta. Cierto. Otra vertiente. Cierto. A mí lo que me asombra es cómo van a ser los censos, porque finalmente hay mucha movilidad en este tipo de personas. Son personas que un día están aquí y otro día están allá. Por ahí ha habido varios intentos aquí en Mexicali, me parece, y pues finalmente fracasaron por lo mismo, ¿no? Porque se concentraban en la zona centro, se concentraban en 2-3 puntos, y con eso creían que ya tenían los datos, pero finalmente hay indigentes, voy a decir el nombre de una marca, bueno, autoservicio, hay un indigente en cada autoservicio de estos de amarillo con rojo. Cierto. O sea, todo Oxxo tiene su indigente. Uh-huh. Y no sé si eso también los vayan a estar contabilizando. Ayer fui también a otro negocio de reparación de vehículos, uh-huh. Otro indigente, obviamente mal de sus facultades mentales, y pues creer que se concentran solamente en una zona como la zona centro, uh-huh. O en el bordo con Tijuana, pues es muy iluso, ¿no? Pues es tener una visión muy corta, ¿no? Y este trabajo, y entre comillas el trabajo, para usted que no me está viendo en las redes sociales, sino me está escuchando en radio, esta simulación de trabajar por parte del Ayuntamiento de Tijuana, del Cabildo de Tijuana, a partir de estas comisiones, primero parten de la criminalización del bordo de Tijuana, ¿no? De la canalización. O sea, lo primero que hace siempre es criminalizar a la persona que consume drogas. Así es. Ese es el punto de partida del trabajo que están haciendo, imagínense. Y después partimos de que la alcaldesa Montserrat Caballero dice que está cooptado por el narcotráfico esa zona. O sea, como que no logra comprender la alcaldesa que una cosa es consumir y la otra cosa es vender. Entonces, si de ahí parte todo, ¿eh? Del niño Kevin, del adolescente de 14 años, el niño de las gelatinas, de ahí parte todo. Entonces, de nueva cuenta van a barrer con el bordo o la canalización, que deberían de trabajar y tratar en efecto con las personas que se encuentran ahí en contexto de abandono y consumiendo algún tipo de sustancia ilegal, pero lo están haciendo todo al revés, Cristian. No, pues es que si van a generalizar, diciendo que precisamente está cooptado por el crimen organizado, pues yo diría que todo Tijuana está cooptado por el crimen organizado. Su policía municipal está cooptado por el crimen organizado. O sea, finalmente te lo están demostrando, ¿no? Sí, sí, efectivamente, van a hacer la clásica, van a barrer. Pero, a ver, después de este censo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué van a hacer con ese número de gente? ¿Van a abrir un hospital psiquiátrico? Bueno, por ahí vi una declaración que hizo en ese sentido. ¿Con qué recursos? Y por regular, son instituciones muy pequeñas, ¿no? Sí. Como, ¿te acuerdas del fiasco de Misión San Carlos que atendía como a 30 personas o 50 personas y nos costaba como 15 millones de pesos? Cierto. Entonces, de repente, pues ese es sí, los van a contar y luego, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? ¿Cómo que barrerlos otra vez? Pero imagínate que no tenemos, para una política pública se necesita un diagnóstico, lo hemos dicho varias ocasiones. Pero empezar se tiene que ver desde la visión de salud, ¿no? Desde la visión policíaca, ¿no? Exacto. Entonces, si no tenemos un diagnóstico, Cristian, ¿cómo los vamos a atender? O sea, ¿cómo se está trabajando hoy en día si ni siquiera sabemos cuántos son? O no hay una estimación. O sea, nada más los vemos ahí deambular. Y te digo, a todos los califican de la misma manera, ¿eh? Pues es que dependiendo de los números que ocupen dar, ¿no? Si se ocupan 300 detenidos, pues se van al bordo y agarran 300. Se ocupan dar 400, cierto. Pues se van y agarran 400, ¿no? Totalmente cierto. Y ya cumplieron con las metas, ¿no? De número de detenidos. De aunque los agarren con una dosis, los agarren ahí en sus campamentos improvisados. Pero bueno, finalmente ellos dan números, ¿no? Porque eso sí, les encanta presumir resultados. Siempre cada alcalde en Tijuana dice que está mejor que el anterior y vemos una ciudad colapsada en el tema de seguridad.
Oye, Cristian, hablando de otro tema, el día de ayer en la calle Colima de la Colonia Magisterial, pues estaba una persona ahí manejando unos tambos de manera sospechosa, dicen las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, y pues bueno, fueron oficiales de la Fiscalía, de la Sedena, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, de la Sedena, y se encontraron nada más y nada menos, y ahí tenemos la imagen, 200 kilos de metanfetamina, ¿no? De esta droga dura, de sustancia común, típico, tranquilo. O sea, voy caminando, reviso una cuadra, una casa y digo, se me hace que esos tambos están medio sospechosos. Ajá. O sea, ninguna investigación es así, para empezar, pero terminan decomisando 200 kilos de metanfetamina. Oye, yo recuerdo un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública donde decían, íbamos en un recorrido de vigilancia y vimos a una persona con una mochila que nos vio y salió corriendo. Uh-huh. Y cuando lo detuvimos, traía 45 kilos de marihuana en la mochila, ¿no? Yo creo que esta es una situación igual, ¿no? Sí. Seguramente esta persona traía los tambos y los kilos de metanfetamina en su patio y dijo, pues, les voy a poner aquí una lona, ¿no? Pues con eso es suficiente para taparlo. Ey. Y la policía, pues, vio y dijo, ese tambo, oye, tiene un letrero que dice metanfetamina. Exacto. Seguramente hay algo sospechoso. Lo que te voy a decir, el tambo decía droga, ¿no? droga del cártel fulanito de tal, ¿no? Droga aquí, ¿no? Favor de no revisar o no abrir. Sí, no, son los clásicos que revientan este tipo de lugares sin autorización, se meten sin orden de cateo, violando todos los protocolos y derechos humanos, y finalmente lo justifican con, es que íbamos en un recorrido y de repente vimos que un tipo traía 400 litros de acetona, no sé. Oye, esas cosas tan ilógicas, ¿no? Al final fue un importante decomiso, 377 paquetes confeccionados con plástico transparente, que en el interior ocultaban esa sustancia. Que dicen al tacto parecía metanfetamina, 197 kilogramos. Se detuvo a Rafael, que se le impusieron candados. No, Rafael normal, un Rafael que X. Venido de Michoacán, y que le pusieron candados reductores de movilidad. Y con los 380 paquetes de drogas que con apoyo de la Sedena fueron trasladados y puestos a disposición de la FGR. Esto que, pues bueno, ya hay que recordar que el 18 de septiembre se detuvo a un hombre en posesión de una bolsa de plástico con 212 gramos y un arma de fuego abastecida de 30 cartuchos hábiles. Y así. Lo comparan en el mismo boletín. Sí. Y 200 kilos con 200 gramos. No, y hay otro detenido que también señala. Pues bueno, son varios de las detenciones. Ah, pues los acumulan, ¿no? Así como que para que se vea más impresionante. Detuvimos a 5 delincuentes con 200 kilos. Uno traía 199 y los otros traían como 2 dosis, ¿no? Todos bien quemados, ¿no? Con esa fotito que le tapa los ojos, que según este nadie reconoce, ¿no? Y que al final todos sabemos quiénes son. Pero bueno, ahí está la detención y este decomiso que se hizo pues allá en la ciudad de Tijuana, que es importante señalarlo, de estos trabajos pues pocos de repente que se le ven a la Fuerza Estatal de Seguridad y que pues bueno, fueron positivos al menos. Y que se da en un momento en donde la Secretaría necesita dar resultados porque la misma gente del gabinete señala que Marina no está contenta con lo que está haciendo el secretario, uh-huh, que está buscando con el gobierno federal, tú sabes que fue una imposición del gobierno federal, sí, está buscando la otra manera de removerlo. No lo quería, quería Carpio en ese lugar. Uh-huh. Sin embargo, bueno, le dijeron, es una Secretaría Ciudadana, uh-huh, hay que poner militar. Sí. Bajo esa lógica, ¿no? Bajo la lógica del presidente. Ajá, ¿no? Exactamente. No es militarización, sino simplemente es poner militares en los lugares. Exactamente, en los lugares civiles. Ciudadanos, ¿no? No, civiles y ciudadanos, exacto, ¿no? Para que más te guste, ¿no? Oye, Cristian, y hablando de ese tema, pues bueno, antes de irnos a la pausa, el día de ayer hubo una reunión de seguridad, de coordinación, para ver temas preventivos y de estrategias. ¿Y qué creen? Pues sí, en efecto, fueron todos menos... No invitaron al director de la Policía Municipal de Mexicali, ¿no? Fue el único que no invitaron. Se les olvidó. Dicen que se les olvidó mandar el memo, pero pero bueno, fue el único que no, es verdad. Pero una llamadita, ¿no? Oye, ¿sabes que estamos aquí reunidos, Kyle, ¿no? Como en la peda, dicen ustedes. Buscamos al director de la policía para ir a vendir, no tuvimos éxito, pero sí sabemos que hubo reunión en Tijuana y sabemos que lo volaron, que no lo consideraron. Afortunadamente no era para temas de estrategia importantes, pero pues bueno, si no lo buscas para temas minúsculos,
pues menos por un tema. No, pero ahí refleja algo clarísimo, la falta de coordinación. Esa que siempre nos venden como, y es que la coordinación y la coordinación, sí, y la coordinación. Y vemos que es en la práctica es una mentira, ¿no? Sí. O sea, incluso por ahí hasta se ayudan en los boletines, ¿no? Y este fue con ayuda de la CEDECUAL, con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional que siempre llega 2 horas después de que acabó todo el siniestro. Sí. Y ya la ponen como que colaboró, ¿no? Porque no se quieren echar ahí el plato solos. Sí. Pues aquí se nota... ¿Cómo se te ocurre olvidarte del secretario de la capital del estado, de la segunda ciudad más importante de la entidad? Entonces, pues ahí se nota que no traen en la mente el tema de la coordinación. Es pura mentira. Pues a ver, ahí está el tema. Vámonos a una pausa comercial y regresamos. Ya anda acá Rogelio Robles Dumas. No se vaya ni se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento, volvemos. Dagal es una empresa pionera en la región. Por eso, hoy más que nunca, consume local. Porque te ofrecen la mejor calidad y rendimiento con litros completos. Porque nos dan seguridad y confianza. Por su compromiso y su responsabilidad social. Por su innovación y tecnología. Por su trayectoria y tradición familiar. Porque ofrecen el servicio más completo a tus necesidades. Porque somos de aquí. Dagal, siempre contigo. En CESPEM detectamos que las tuberías de drenaje contienen elementos inusuales que están provocando que el flujo del agua residual se vea obstruido. Es por ello que debemos tomar conciencia en el cuidado de nuestra infraestructura. Dentro de ella hemos encontrado papeles, artículos como cubrebocas, toallitas húmedas, preservativos y todo tipo de basura y grasas. Pequeños hábitos pueden traer grandes resultados y mejorar la calidad de vida de las y los mexicalenses. El drenaje no es basurero. Con el corazón por delante, Comisión Estatal de Servicios Públicos de México. Semana comienzan las fiestas del sol. Prepara tu familia. Vive la fiesta de todos los cachanillas. Del 28 de septiembre al 16 de octubre, más música, más artistas, más diversión. Fiestas del sol 2022, viene lo mejor. Continuamos en Ciudad Capital. Así usted formará su propia opinión. Ya estamos de regreso acá en Ciudad Capital, saludándolo a usted que nos sintoniza y que tenemos la oportunidad de mandarle mensajes y contestarle. Rogelio Hernández, ese cuadri mejor que regrese a la escuela y supervise que ya no sigan violando los derechos de los niños y jóvenes con las famosas cuotas voluntarias. Noelia Ramírez, nos dice que nos mandó ahí un inbox, ahorita lo reviso. Ogla Aguilú, saludos señora Ogla, un abrazo a usted que vive en una condición de pobreza extrema que está saliendo poco a poco. Ya me dijeron ahí que la apoyaron. Saludos, señora Ogla, un abrazo. Qué bueno que todo está saliendo bien. Francis Reyes, buenos días, saludos. Y Américo Escobar Ramos también, saludos. Cristian, ¿tienes ahí algún saludillo? Sí, Carolina Coronado nos manda saludos. Edgar también. Carlos Molina, saludos. Fabiola nos dice, buenos días, Jorge. Un saludo especial para el Ayuntamiento de Tijuana, que cree que es buena idea hacer trabajos en un carril al final de Insurgentes antes del acceso al Paseo 2000 a las 7 de la mañana de Norapico, dejando un carril para todos los que se dirigen a las empresas de la zona, generando un tráfico mortal. Sí, no, bueno, eso de mortal yo se lo exageré, pero llámese esa zona ya. Por ahí vive mi hermana, entonces entiendo la problemática, ¿no? Desde siempre, ¿no, Dumas? Que estás acá. ¿Tú viviste ahí en Tijuana? Sí, yo viví en Tijuana varios años. La realidad de las cosas es que a esa hora es como dice Cristian, es mortal el tráfico. Casi te da un infarto. O sea, tienes que salir muy, muy temprano de tu casa. Tú le calculas más o menos y de repente lo que no calculas es que vayan a hacer una obra vial a las 6, 7 de la mañana cuando está todo el mundo. Y hacen estos embudos, ¿no? Que se convierten en cuellos de botella y... Con todo y corcho el cuello de botella, porque no, no, y si no tienes pasar, suerte, no van a tirar un encobijado en el carril, que está no, bueno. Y ¿sabes cuál es el problema con Tijuana? Que no es como Mexicali, que tiene las vialidades alternas y que tiene las calles bien delimitadas. Ahí te friegas porque a un lado de ti hay un barranco y al otro lado hay una calle que no puedes pasar. O sea, si a alguien se le ocurre chocar en la 5 y 10, sí, no, en la vía rápida, no. Ya llegaste tarde a tu trabajo. Sí, ya no llegaste. No. Es increíble. Y sobre todo cuando vienes de la caseta de Tijuana para entrar a Rumbotay.
Sí. Ese, ya ves que es un tramo como de unos 10 kilómetros, yo creo, ¿no? Sí. Es fatal porque se convierte también en ruta de... Ya no es una carretera. La verdad es que es una ruta de tránsito normal porque hay muchas colonias alrededor. Y entonces se convierte... Siempre se pone un camión. Sí. Hay un choque, como dices tú, porque además está lleno de baches. También. No, y, o sea, y cómo de veces se les ocurre poner ahí a retenes, ¿no? O sea, no, como si el tráfico lo fatal, lo pudiera permitir. Mis condolencias para la gente de Tijuana que tiene que sufrir día a día, ¿no? Y además no se le ha ocurrido a la alcaldesa. Como la alcaldesa Monserrat Caballero... No asume ninguna responsabilidad. Al rato va a decir que todas las calles están cooptadas por el crimen organizado, ¿no? No es mi culpa que bache Carpio. Ese tope del cártel de Sinaloa. O falta que ponga la Guardia Nacional a dirigir el tráfico, ¿no? También. Sí tendrá funciones, ¿no? Con esta superpolicía que le dieron. Yo hasta te puede multar, ¿no? Por pasar en alto, entonces... Sí, aunque fíjate que el otro día platicando con un elemento de la Guardia Nacional, dijo, curiosamente sí tenemos esas facultades, pero no tenemos boletas. ¿No? Entonces no podemos... Ni siquiera las han impreso, después no es que no tengan, es que no se les ocurrió hacerlo antes. Exacto. ¿No? Pero además no tienen la preparación. No, mira, es que un policía tiene una preparación, conoce un reglamento de tránsito. Es más, la Policía Federal de Caminos, la extinta Policía Federal, tenía una escuela nacional para la policía que está en San Luis Potosí. Sí. Y entonces tú salías graduado como perito de tránsito. Fíjate, tenías un título, o sea, un policía federal era un perito de tránsito. Y salías graduado y tenías una serie de estudios que te permitían desarrollar tus labores, cosa que la Guardia Nacional no tiene. Uh-huh. La Guardia Nacional no tiene esta preparación, que se supone que para eso era el plazo del 2024. Okay. Para que durante este plazo... Toda esta policía o todo el personal que se incorporaba del ejército, la Guardia Nacional, tuviera la preparación para atender estas labores de seguridad interna. Pero no ha funcionado, por eso piden la ampliación ahora al 2028. No, y además la singularidad de cada ayuntamiento, o sea, no todos los reglamentos son iguales en cada municipio. No, eso es lo complicado. Y por lo general son guardias como los soldados. Que vienen y los mueven de un lado para otro, entonces... Nada más pregúntale a un guardia nacional si conoce, por ejemplo, el reglamento de policía y buen gobierno. Sí. Y el otro... Bueno, ya no se llama buen gobierno, ¿no? Ya le quitaron esa parte. Oye, van a decir como, ¿por qué lo voy a conocer, no? Y lo punto es que por aquí si hay un policía, pues tienes a los jueces calificadores, ¿no? En el caso de la Guardia Nacional, pues ¿con quién alegas, no? ¿Con quién te defiendes? No sé, Oye, hablando de... Sería un tema importante, ¿no? Hablando del tema de la policía, uno de los temas ahí pendientes que quieren analizar, que lo queremos analizar con el buen Dumas, tiene que ver con este vacío de poder, o bueno, no vacío de poder, porque vaya que hay poder en San Felipe que realmente lo tiene crimen organizado. Pero el vacío de la seguridad pública a manera de estrategia, luego de que el día de ayer pues se vino lo que ya sabíamos que iba a pasar, la renuncia de Ramón Valdés. Nos hablaban que por temas incluso hasta jurídicos no podía continuar en el cargo haciendo actividades operativas después de un atentado. Un policía no debe de continuar, y el día de ayer personalmente fue a San Felipe a entregarle esta carta o este documento oficial en donde solicita su renuncia de manera irrevocable. ¿Cómo es este tema, Dumas, cuando vemos en San Felipe, en el puerto, que lo hicieron municipio y que nos vendieron la idea de que iba a ser el municipio más seguro, más vigilado, porque tenían a la Marina, a la Sedena, Guardia Nacional y Policía Municipal, y que pues ahorita es tierra de nadie o tierra de todos, más bien? Pues sí, la realidad de las cosas es que vemos cuando haces un proceso acelerado, porque mira, para el proceso de plebiscito, para convertirse en el municipio, votaron 2,100 personas. Uh-huh. 2,100 personas de casi 20,000 que tiene San Felipe. Entonces, cierto, no votó ni el 10%. De hecho, creo que votó el 16%, fue la votación que tuvo para elegir, y no todos votaron por la municipalización. Uh-huh. Además fue un proceso muy, 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 muy sucio, mira. No, pero además cambió la ley para que pudiera tener validez. O sea, tuvieron que bajarle el porcentaje. Lo tuvieron que bajar porque era el 20% lo que decía anteriormente, que por eso no se había logrado la municipalización de San Quintín hace algunos años, ¿verdad? Porque no había logrado ese 20% de participación. En esta vez tampoco lo logró, tuvo el 16%, pero ya lo bajaron. Pero tuvo 2,100 votos a favor, creo. Bueno, en total, de esos como 2,900 y feria fueron para la municipalización. Fueron, pero tú dices, a ver, 2,100 personas pueden decidir los destinos de una comunidad tan grande como lo es, importante que es San Felipe, porque San Felipe es una comunidad importante, salvo por el tema de las vedas que ha habido. San Felipe tenía su actividad principal en la pesca. Precisamente a partir de estas vedas que se dieron en el gobierno del propio Enrique Peña Nieto, pues se limitó mucho esta actividad. ¿Y qué es lo que pasó?
pues que dejó a la gente con la necesidad de sobrevivir, y bueno, el crimen organizado les dio esa oportunidad. Les dio esa oportunidad de sobrevivir, ya sea a través del tráfico de drogas o a través del tráfico de la totuaba, del buche de totuaba, como dijo el guerrero el otro día, no decía buche de totuaba, decía como que la panza de la totuaba, el pecho de totuaba. ¿Sabes qué dijo? No sé ni qué sé. Escamas, ¿no? Sí, pero teniendo escamas de Chile, ¿no? Fíjate, la situación que deja ahorita la renuncia del director de Seguridad Pública, pues es muy precaria, y deja en apuros y en entredicho todo lo que, como dijiste tú, Jorge, o sea, pues no que estábamos muy seguros porque teníamos por un lado a la Marina y por otro lado al Ejército y a la Guardia Nacional, y luego la Policía de Mexicali, que en este convenio que hubo de transición iba a seguir operando, porque estos policías son de Mexicali. Sí. ¿No? Hay que recordar que los policías, también los policías que fallecieron, si no me equivoco, son de Mexicali. ¿Son de Mexicali? Todo el cuadro de mando, aunque Dagnino fue el que oficialmente como presidente del Consejo Fundacional, que no presidente municipal, el Consejo Fundacional, cierto, él de alguna manera su cuerpo colegiado los eligió, los ratificó. Pero sabemos que fue propuesta de aquí de Mexicali, pues ¿sí? Ellos fueron los que propusieron a los cuadros de mando. Entonces, al renunciar, pues obviamente dices, bueno, ¿y ahora quién? A ver, ¿quién le entra? ¿No? Exacto. Ante la situación, dices tú, a ver, ¿quién es el que, quién se propone para director de seguridad pública? Y no solo quién entra, ¿no? Sino quién va y va a operar realmente, porque puedes ir y hacerte pato, ¿no? Uh-huh. Que es muy posiblemente lo que va a pasar con el próximo director, que le quiere bajar el termómetro a la situación y pues empiece a dejar de actuar. Es que imagínate que los que, porque desgraciadamente la muerte de los oficiales es producto del crimen organizado. Sí. Entonces imagínate que el nuevo director llega, se sienta y luego recibe un papelito o una llamada y señor, pues ya sabe por dónde, ¿no? Sí, si no, mire lo que pasó antes. ¿Sí? ¿Qué haces? O sea, ante esta situación de plomo o plata, como era el dicho común entre los narcotraficantes, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Sí? Pues, ¿quién le entra? Pues, y además, la Policía Municipal de Mexicali no tiene ninguna responsabilidad ahí, ¿eh? O sea, puede decir, pues, a ver, yo ya les di el mando, me los mataron, yo ya no quiero nada, a ver, arréglate. Ayer me decían unos policías, oye, que va a renunciar Mendívil. Y le digo, ¿por qué va a renunciar Mendívil? Por lo de San Felipe, ¿y qué tiene que ver? Es como si me dijeras, pues que renuncie también el de Tijuana, ¿no? De una vez, el director de Seguridad Pública, no tiene nada que ver, es otro municipio. Como los abogados de Tijuana, que hablábamos ahorita hace unos momentos con la gente de Zona MX, pidieron por la corrupción en la que están involucrados dos policías, desaparición forzada. Piden la renuncia del fiscal, hasta de Marina del Pilar, ¿no? Casi, de la gobernadora. Pero bueno, piden la renuncia de todo el mundo y su mamá. Pues es que no se trata de eso, ¿no? No, por supuesto que no. Tiene que mandar. No, es que, fíjate, ante la falta de certeza jurídica, dices tú, pues, ¿qué hago? ¿No? Hago, es que vivimos realmente el orden jurídico, no solamente en Baja California, en todo el país se ha estado perdiendo. Ya no sabemos, las líneas que marcaban, por eso se llamaba marco jurídico, porque eran unas líneas, era algo que encuadraba dentro de este marco, todo está dentro de la ley. Pero ahorita se han ido difuminando y ya no sabemos si es legal o no es legal, ¿no? Lo vemos y lo ves cuando desde el propio gobierno propicias que haya este desvanecimiento de las líneas claras que deben de regir el orden jurídico, y pues cada quien hace lo que se le pega la gana, como dices claro. Tú. O sea, San Felipe es cierto, no es que sea tierra de nadie, es tierra de todos y todo el mundo quiere un pedazo. Sí, ¿no? Y vemos que están los totoaderos, ¿no? Uh-huh. O sea, es crimen organizado. Vemos que están en el narcomenudeo, también crimen organizado, el narcotráfico, la descarga de droga que viene desde Sinaloa principalmente, o Sonora. También vemos incluso hasta Sea Shepherd, que es dueño del mar del Alto Golfo de California. Y además vemos pues la delincuencia normal, ¿no? Desde las faltas administrativas como los robos y todo lo que se presenta ahí. Que serán precisamente producto de la drogadicción. Exacto. Y son 38 policías municipales. De los cuales... No, sí, cierto, 55, de los cuales 30 son operativos realmente. Y eso, imagínate, divídelos por turnos. No, pues te toca de a 10. Son 3 turnos. Y no es como que la Marina, la Secretaría de Marina, termine patrullando las calles. No, y la diferencia cuando estaban con Mexicali, pues es que había rotación de uniformados. Aquí, esos 10 agentes, pues tienen de vecino a un narcotraficante. Y si no está en su cuadra, está en su colonia. Y si no está en su colonia, es su primo, como ya se ha dado cuenta en Dagnino. ¿Sí? Tiene ahí un pariente que estuvo, que
está involucrado con el crimen organizado. Entonces, de repente, ya lo habíamos comentado de la municipalización. ¿Qué pasa en por ejemplo, en el tema de Semana Santa, cuando se mandaban, no sé, 200 policías de Mexicali? Uh-huh. No tiene la capacidad de San Felipe en la cuestión de seguridad. Los mandos, pues, técnicamente van a ser muy fácilmente cooptados. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Van a mandar policías de Mexicali la próxima Semana Santa? Pues es que... Se supone que no pueden ya. No pueden ya, pero además ya se solicitó, de acuerdo con lo que nos dijo Ramón Valdés en su último día de chamba, como director de la policía de San Felipe, o como jefe, porque ni siquiera es dirección, como jefe de San Felipe, es que habían solicitado 30 policías más al municipio de San Felipe. ¿De dónde los van a sacar? No sabemos, o cómo le van a hacer tampoco. Van a agarrar unos autobueros. No sabemos cómo va a ser. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, quisiera comentar, ya aprovechando que está el Dumas acá, que es experto en derecho electoral, el día de ayer presentan una queja en contra de Manuel Guerrero, el diputado, y no en contra de Morena, en contra de Manuel Guerrero Luna, por este evento que realizó el pasado viernes, uh-huh, en favor de Claudia Sheinbaum, donde hizo una movilización pues enorme. Ahí tenemos el documento, te lo mandé por último, Tony, fue el último que te mandé. Lo presenta al Partido Acción Nacional. Fue violatorio a todo. Por supuesto. ¿Cómo viste, Dumas? Pues mira, de entrada, lamentable que en el propio Congreso los propios diputados no le digan: a ver, señor, dedíquese a lo que la gente lo eligió. Cierto. Porque fue electo, ¿no? Los diputados tienen una limitación. No se pueden dedicar a otra cosa más que ser diputados. Incluso la única salvedad que te da, es que seas a la docencia. Que te pongas como maestro. Es la única, uh-huh, salvedad que existe en la Constitución. Y entonces, este señor no solamente es diputado, es el líder sindical y ahora es coordinador de campaña, de una campaña que tampoco existe. Mira, el artículo 121 del reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral te dice: los sujetos obligados no podrán recibir, porque el capítulo se llama del financiamiento ilícito o algo así, o de lo prohibido. Y dice que los sujetos obligados, es decir, candidatos, precandidatos, partidos políticos, se abstendrán de recibir apoyos en especie, efectivos, donativos, comodatos o la modalidad que tú quieras, entre otros, de los sindicatos, asociaciones gremiales y de otros de la misma índole. Y entonces Manuel Guerrero hace esta convocatoria, además que la manda por WhatsApp, muy corriente además, la manda por WhatsApp invitando a los miembros del Comité Ejecutivo Seccional, sí, primero, ¿no? Para que vayan a una asamblea. Invitándolos, sí, dice, ¿no? A una asamblea distrital municipal. Y dices: ah, caray, bueno, es distrital o es municipal, ¿no? El distrito 1, 2, 7 o del que sea. Y vayan ustedes y lleven a su familia y a sus vecinos. Porque vamos a apoyar a Claudia, porque es Claudia, estamos convencidos, y que al sindicato, fíjate lo que dice todavía, y al sindicato le conviene estar con el presidente, porque va a ser nuestra próxima presidenta. Un acto totalmente anticipado de campaña. La ley de drogas le queda corta, ¿no? No, el cuate dijo: a ver, yo aquí soy don, no puedo decirlo en la radio, ¿no? Don Pero Uwe. Ya saben quién es. Don Uwe. Don Uwe. Y me vale gorro también. Es increíble el nivel de impunidad con el que se mueve este tipo. Uh-huh. Pero además, no solamente Acción Nacional, que ya se había tardado. Yo decía: ¿dónde está la oposición? Cierto. ¿Quién tiene que...? A ver, ¿dónde está el PRI? Ahí es donde el PRI debería de sumarse también, ¿eh? No, pero decir: oye, ¿sabes qué? Regalando cupones, ¿no? No, a ver, la señora Lupita Gutiérrez Fregoso, es más, al representante del PRI. Sí, Blas. A nuestro amigo Blas, Joel Blas. A ver, ya era para que hubiera puesto su denuncia. Pero ahorita, ¿no?, son primor, ahorita es... Bueno, están peleados, amor, están enojados. Ahorita no quieren nada, ¿no? pero en fin. Pero fíjate, lo va a presentar, por supuesto que debería entrar la unidad de fiscalización. Pero ¿sabes para quién debería ser el problema, la bronca? Para Claudia Sheinbaum. Sí. Porque ella es la que recibe, sería la beneficiaria, uh-huh, de este apoyo ilegal. El apoyo ilegal lo está dando Manuel Guerrero, pero la que recibe el apoyo y que se beneficiaría en un momento dado, de manera, además... de manera ilegal pero imparcial, uh-huh, sería Claudia Sheinbaum, porque está utilizando a la burocracia de Mexicali en su favor, en detrimento de otras posibles opciones. Oye, nada más les faltó en ese día botear, ¿no? Ya nada más faltó botear para recibir recursos, pero bueno. No, y además, yo creo que es mucho desgaste, ¿no? Falta muchísimo para este tipo de eventos. Ver, de yo entrada, creo que es mucho desgaste. No hay un proceso electoral ahorita.
No, y no, ni siquiera no un proceso. Cuando era IFE, había denuncias de actos anticipados de campaña y el IFE te contestaba, pues ¿cuál campaña? O sea, no puede haber un acto anticipado de campaña porque no hay campaña. Sí, sí, sí. No estamos ni siquiera en el proceso, porque el proceso empieza en septiembre del 2023. Empieza el proceso electoral. Y entonces lo que hagas a partir de septiembre ya es un acto anticipado de campaña. Pero antes de esa fecha decían que no, pero hoy puedes vincularlo. Resulta que si, por ejemplo, ahorita dices, Claudia es la candidata, o bueno, nuestra precandidata, pero no se ha registrado. Pero al momento que se registra la van a retrotraer y dicen, ah, tú en 2022 hiciste este acto y te viste beneficiada. Uh-huh. Y resulta que sí vas a ser candidata. Decías que no tenemos, no te podíamos perseguir, pero ahorita sí. Y te lo actualizan. Pues ahí está. Pues yo creo que menudo favor le hace Manuel Guerrero a Claudia Sheinbaum. Deberían de vigilarla. Lo van a quitar de la coordinación. Por favor. Le duraron pocos días. No, pues si ya dijo que se iba a reelegir del sindicato de burócratas. También. Y de busca de alcaldía, seguramente. ¿Ah? De todo. No, sí, no, digo, está apoyando a Chema por algo, ¿no? No, imagínate. Oye, Juan Vargas a un lado, ¿no? Tenemos que ir a corte. Vamos a corte y ahorita regresamos. No se vaya ni se pierda la información de Ciudad Capital. En un momento volvemos, después de los siguientes mensajes. Dagal es una empresa pionera en la región. Por eso, hoy más que nunca, consume local. Porque te ofrecen la mejor calidad y rendimiento con litros completos. Porque nos dan seguridad y confianza. Por su compromiso y su responsabilidad social. Por su innovación y tecnología. Por su trayectoria y tradición familiar. Porque ofrecen el servicio más completo a tus necesidades. Porque somos de aquí. Dagal, siempre contigo. En CESPEM detectamos que las tuberías de drenaje contienen elementos inusuales que están provocando que el flujo del agua residual se vea obstruido. Es por ello que debemos tomar conciencia en el cuidado de nuestra infraestructura. Dentro de ella hemos encontrado papeles, artículos como cubrebocas, toallitas húmedas, preservativos y todo tipo de basura y grasas. Pequeños hábitos pueden traer grandes resultados y mejorar la calidad de vida de las y los mexicalenses. El drenaje no es basurero. Con el corazón por delante, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Esta semana comienzan las Fiestas del Sol. ¡Prepara tu familia! ¡Vive la fiesta de todos los cachanillas! Del 28 de septiembre al 16 de octubre, más música, más artistas, más diversión. Fiestas del Sol 2022, ¡viene lo mejor! Continuamos en Ciudad Capital. Así, usted formará su propia opinión. Saludos a Susana Castro Luque, a Ricardo García. Cuando se les ocurre poner un retén inservible en la entrada de Otay para preguntar a qué te dedicas, dice, y la mañana le dicen que son periodistas, nos dice. Dani Ramos, buenos días. ¿Cómo le fue el diputado Juan Manuel Molina, que no participó en ahorita vamos a hacer la pifia del día? Y tranquila. Plomo o plata, nos dicen, abrazos o balazos, casi lo mismo. Gracias de verdad a todos ustedes que nos sintonizan y que están pendientes a la 104.9, que nos están escuchando ustedes en la radio, en Tijuana, en Rosarito, en San Diego. Gracias de verdad. Y Carlos Moreno nos manda saludos a Leras, a Villalugo, que no vino, y el excelente panelista Rogelio Robles Dumas. No. Es que el Villa, les decimos que son sus martes de juergas. Sí, se despierta. Hay que consentirlo. Descubrió que había un tamaño caguama y descubrió que todas las promociones son en martes. Y él las aprovecha todas. Oye, vámonos con los datos capital, que tiene que ver con lo que salud, ¿no? Turismo. Lo que termina dando la Secretaría de Turismo. El turismo a México, ¿cuánto da? Ahí tenemos la gráfica. En 2021 ingresaron a México 55 millones de turistas. Y eso que todavía... O sea, medio país. ¿No? Medio país, medio México. Terminó ingresando 8% más que en 2020 y 43% menos que en 2019. Obviamente todavía no se recupera, pandemia. ¿No? Hay más datos ahí, Cristian. Sí, pero se me fueron. Ah, bueno, 7 de cada 100 pesos, de cada... Ah, 100, perdón. 100, ¿no? Es lo que te decía. Sí, tienes razón. Pues vienen precisamente del turismo, ¿no? El 2020. 7 de cada 100 pesos son de turismo. Oye, y curiosamente, ¿no? Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Chiapas y Oaxaca, las entidades con mayor
producción de valor agregado y no está Baja California. No. Estamos pegados a California. tenemos todas las condiciones para pues ganarle por lo menos a Baja California Sur. Sí. No, es que acá ganando nuestras playas son las más contaminadas, ¿no? Sí. Bueno, según el alcalde de Ensenada, ¿no? Ah, bueno, sí, no. Ya, ves lo que vimos se metió, en su trajecito, ¿no? Pero sí, tenemos las playas más contaminadas y en el caso de San Felipe, pues nadie quiere ir a San Felipe por el tema del crimen organizado. Pero en 2018 el turismo empleó a 16 de cada 100 personas ocupadas y 7 de cada 10 turistas llegaron a México vía terrestre, 26% en vía aérea y 3% en cruceros, lo que significa, de acuerdo a datos del INEGI, el turismo en nuestro país. A ver, déjame ver si entiendo. ¿Quiere decir que la gente no se está volcando en más al centro histórico? No está llegando. ¿Por qué Mexicali no aparece? ¿Por qué no están llegando miles y miles de chinos aquí al centro histórico? Hoy nos vendieron que con el casino ahí en la chinesca iba a venir un derroche económico. Pero tampoco Tijuana. Y Tijuana era la frontera más cruzada del mundo. También. ¿No? Ahí estaba el turismo, ¿te acuerdas? Pero es 2020, es el año de la pandemia. Sí. O sea, estaban cerrados básicamente todos los burdeles. Lugares que tenían que ver con las actividades principales burdeles, de Tijuana. Todos los tugurios. Digámoslo, claro. todos los tugurios. Estaba cerrada la Coahuila. Pues ahí está lo que significa el turismo para nuestro país y en efecto, pues no está Baja California. Y vámonos a la pifia del día, ahora sí con todo y cortinilla. Nadie se salva, porque nosotros sí le contamos los descuidos, errores, pifias y metidas de pata en Los Jabones de la Ciudad o La Jabonera. Y en la pifia del día, la primera que tenemos el día de hoy, ayer la dejamos pasar y le dimos todo, prácticamente todo un día al diputado Juan Manuel Molina, porque resulta, Dumas y Cristian, que es la segunda ocasión en menos de una semana que el diputado Molina señala en sus publicaciones que hace gestión social en diferentes colonias de Mexicali, de su quinto distrito, pero curiosamente en ninguna de las fotografías aparece él. Y él dice que pues aquí estamos trabajando y estamos ayudando a la población, a la comunidad, pero se cuelga una medallita que hace su equipo de trabajo, ¿no? Al final sí lo hace su equipo, pero él no está. Entonces, él sí aparece en los eventos, hasta en el de las honras fúnebres a los policías caídos de San Felipe, que no tiene nada que hacer ahí en el presidium. Sale en todos los eventos políticos habidos y por haber, pero cuando se trata de ensuciarse las manitas y de ir a recoger la basura, no aparece. Le dijimos ahí al diputado, tiene un día para mandarnos una fotografía donde usted quizá aparezca, a lo mejor dice que salga mi equipo y no yo, pero no, ahí tenemos la imagen donde pues el diputado Juan Manuel Molina no aparece y señala que sí estuvo en la colonia Unión de Residentes. Pues es parte de lo que diputados, diputadas, regidores, regidoras terminan por decir que hacen, pero nunca aparece, ¿no? Pero además no tienen por qué hacerlo. O sea, ellos no son departamento de servicios públicos municipales, no trabajan en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, no son de limpia ni de bacheo. Y ahí vemos que están como reforestando. Sí, pintando los juegos. Pintando, ¿no? Las dientitas, como siempre. Es mera demagogia. Pero peor de todo es que sea demagogia y te la adjudiques, ¿no? Me recordó mucho a Rodolfo Valdés, ¿no? Que cuando la primera vez que salió a limpiar las calles, agarró una llanta y se cortó solo. No sabía. Pero que en su vida había hecho un saludo a Rodolfo. Pero aparte era muy de los panistas, ¿te acuerdas, Cristian? Porque después vino Gustavo. Porque también después vino Gustavo Sánchez y también se disfrazaba de todo. ¿Cómo por qué te vas a disfrazar? No sé si te acuerdas ese horrible disfraz que se puso una vez que se metió en la piscina en pre-campaña. Sí, cuando hizo el badabum también, o sea. Mira, a los políticos les encanta hacer el ridículo. Pero fíjate, en este caso Molina no lo hizo. Porque no apareció, ¿no? O mandó a otros a hacer el ridículo. Sí. Y luego se lo adjudica, o sea, el populismo virtual, ¿no? Porque ni siquiera estuvo él ahí, pues, ¿no? Sí, es... Es que él le tomó las fotos. Bueno, eso sí puede ser, ¿eh? Se acomedió. Sí, dijo, yo tomo las fotos, muchachos. Yo traigo el iPhone 14, yo las tomo. Oye, pero además, como dice Cristian, muchos, no digo que Molina, porque la verdad no lo he visto en manos a la obra, pero sí no saben ni agarrar una pala, hasta es vergonzoso verlos como quieren, cuando la típica foto de que están sembrando un árbol, ¿no? Sí. Y los ves ahí como que no pueden ni agarrar. Ni saben agarrar la pala. No, nada, y no saben barrer o tal. Mejor dejen a las personas que sí saben hacerlo. Y luego ¿no? dices, el árbol ya está sembrado, ¿para qué quieres la pala? Oye, pues es el que le pide clases al delegado, ¿no? Al superdelegado, a Ruiz Uribe. A Ruiz Uribe, ¿no? Que ya ves que la hacía de albañil. ¿Eh? De rescatista, de todo lo hace. Se bañaba jicarazos. Sí, no, presume Juanete. No, ahí tenemos una del delegado, pero bueno, ya se nos va a pasar el tiempo que
estaba ahí haciendo ejercicio tipo Frank Underwood. pero bueno, ya luego... ¿Remando? Sí, remando. Luego ahí se los pasamos. Pero bueno, esto es lo que hace Juan Manuel Molina, ¿no? Y que era vergonzoso. O que no hace. O que no hace, más bien. Que no hace y que presume. Pero ahora, la otra pifia del día que de verdad que Cuadri, revisando su Twitter, nos da para todos los días, ¿eh? Publicar algo. Y no lo habíamos puesto en la pifia del día, pero este diputado federal... Ahí tenemos su publicación donde dice, rindiendo homenaje al gran Porfirio Díaz en el cementerio de Montparnasse, esto es, ya sabe usted que están en París, en 2024 lo vamos a repatriar, ¿no? Viene el gran héroe de los mexicanos, Fifís, y pues van a terminar a repatriar. A ti que te encanta la historia, mi querido Dumas, ¿qué tan importante es que repatrien los restos de Porfirio Díaz? Lo que pasa es que ha sido una lucha desde la viuda, desde que murió Porfirio Díaz, murió en 1915. Y intentó que, y obviamente uno de los deseos de Porfirio Díaz era regresar a su patria, ¿no? Porque para algunos, y digo, creo que es válido considerar que Porfirio Díaz fue un gran aporte para el desarrollo de México. Y pero a costa hay que ser... ¿De sangre? Hay que... Es que todo es a costa de sangre. No ha habido una transformación en este país. Se equivoca el presidente cuando dice la transformación pacífica del país. Todas las transformaciones han sido violentas en nuestro país. Desde un inicio, siempre. Lo que pasa es que esta no es una transformación realmente. Uh-huh. No sé, no hay un cambio de régimen. Pero sí traerías como el que la revolución. Sí traerías a Porfirio Díaz. Fíjate que... Tú que eres blanquito y... Sí, de colegio. De colegio. Fíjate que nunca estuve en un colegio, cabrón. Pero yo diría que sí. Me parece que este es un empecinamiento, es una construcción del régimen revolucionario de necesitar construir un enemigo. Y hoy lo vemos, por ejemplo, por eso López Obrador repite el tema de los fefís, de los conservadores, porque el gobierno necesita un enemigo visible, pero inocuo, uh-huh, que a la vez no haga. Entonces Porfirio Díaz siempre fue el enemigo de la revolución. Oye, pero bueno, sí lo fue, ¿no? Pues sí. O sea, sí lo fue el enemigo de la revolución. Haciendo un análisis bien objetivo de la revolución, Porfirio, ¿cuánto duró la revolución mexicana? Sí, pues apenas 10 años. No. Duró menos de 6 meses. La Revolución Mexicana. El plan de San Luis, cuando lo lanza Madero, era para derrocar a Porfirio Díaz. Entonces el 20 de noviembre convoca. Porfirio Díaz sale en abril de 1911. Entonces noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 6 meses. Uh-huh. Porfirio Díaz hace su carta de renuncia al Congreso de la Unión, diciendo que él no quiere ser el culpable del derramamiento de sangre de hermanos mexicanos y prefiere irse. Y se va en el Ipiranga rumbo a París. Y se va en 1911. Después de ahí, pues, realmente México estuvo alzado en armas hasta 1927 con la Guerra Cristera. Uh-huh. Yo creo que hasta ahí terminaría la parte de lo que era el movimiento armado mexicano. Pero la revolución en sí, original, nada más duró 6 meses. Porque luego Madero fue presidente de la República. Oye, Duma, yo preferiría... No le podemos echar a Díaz toda la culpa de la traición, pues por ejemplo, de Huerta. ¿Tú sí votarías por Cuadri para que lo regresen? No votaría por él para que fuera presidente, para empezar. Pero si dijeran, oye, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que regresen los restos? Yo diría que sí. No sería, ¿no?, más necesario que nos regresaran el penacho de Moctezuma. Así es como hablando de... Yo creo que sirven para lo mismo las dos cosas. Para nada. O sea, ¿qué nos ganamos con que el penacho? Mira, aquí la perdida tiene un valor histórico. Histórico monetario que Austria no lo quiere rezar por algo, finalmente. Sí, pero también Moctezuma lo apedrearon la gente ahí porque se puso del lado de los españoles, o sea. Ahora ya vas en contra de Moctezuma, ya. Oye, entonces sí, Juan Escutia era un desgraciado, ¿verdad? No, Juan Escutia no se tiró de la bandera. O sea, también son mitos. Claro, es que este país vive de mitos. Y les gusta, nos gusta a los mexicanos. Sí, o sea, es como que. Parte de nuestra historia. Vamos a crear estos mitos. ¿No? Pero ha sido un motor de coacción, ¿no? Vemos que a diferencia, por ejemplo, de España, ¿no? Vemos en otras zonas donde no puedo consolidar una nación y en donde pues están peleando por dividirse. No, México ha logrado una cuestión muy importante bajo el patriotismo. No hay ninguna evidencia científica de los hechos que se atribuyen como históricos. Por ejemplo, los niños héroes. ¿Sabes tú que fue hasta 1946 cuando el presidente Miguel Alemán descubrieron una tumba clandestina a las orillas del cerro de Chapultepec, uh-huh, y encontraron 6 cráneos y dijeron, estos son los 6 niños héroes? O sea, ¿por qué los iban a enterrar juntos? ¿No? Y ahí está el llamado altar a la patria. Sí, ahí es donde está. Porque ahí encontraron una fosa, ¿no? Como las que encontramos en México todo el tiempo, pero una fosa clandestina donde había 6 cráneos y dijeron, estos son los 6 niños héroes.
Oye, no hay nada científico que pruebe que ellos son. Oye, Dumas, pero bueno, más allá de tu ferviente admiración a Porfirio Díaz. No, ¿al porfiriato? No, hay que ser objetivo de la historia, ¿no? No, sí, la verdad es que el Dumas sí sabe mucho de... Y apoya a Maximiliano, por favor. Maximiliano era una buena persona, dice. Sí, que el árbol de la noche triste sí es de la noche triste, dice el Dumas. Sí. Pero no, de verdad, el Dumas sí sabe mucho de historia y termina por dándole este enfoque. Y al menos, pues bueno, Cuadri sí comete esta pifia por poner en el debate público cosas que ya no están en el debate público. Yo creo que Cuadri el alcoholismo ya lo perdió. Mira, yo sí lo conozco. Tuve la oportunidad de platicar alguna vez con él y la verdad es que no traía tan malas ideas, pero ahorita ya no lo reconozco al Cuadri que conocí hace 10 años. Por ejemplo, el tipo ahora con el ataque a la persona transgénero, la diputada, a mí me pareció que no tenía por qué. O sea, sacó de él algo que a lo mejor lo siente, ¿no? A lo mejor sí él es homofóbico o transfóbico. Sí. ¿No? Pero él es un diputado y agredió a otra diputada, ¿no? No, y mañana vamos a tener pifia de Cuadri también. Ya ahí se los adelanto, hay un tema que tiene que ver. Estaba en Francia, ¿no? ¿No se encontraría Marina ya en en Europa? Aunque era la comitiva que fue, ¿no? Ándale, le pagaron. Oye, es que se llevó hasta el gato, ¿no? No, bueno, yo decía una tontería. Oye, ya nos despedimos. No. Ya nos despedimos. Gracias, Cristian. Gracias, Dumas. Muchas gracias. Eso es tu Facebook, me perdí. No. Ahorita se las cuento aquí, terminó el programa. Pero bueno, nos despedimos. Gracias a Zona MX, a Ciudad Capital BC, a Creal, a toda esta casa productora y por supuesto a la número uno, la 104.9, una producción Sevilla Network. Voy a decir como Villa y muy buenos días. Buen día. Mañana será otro día. Surgirán nuevas noticias y usted podrá estar bien informado en Ciudad Capital. Lo esperamos a partir de las 8 de la mañana a través de Facebook en Ciudad Capital BC.